En el mismo foro estuvo Alberto Jiménez Merino, candidato del PRI. Alberto Jiménez Merino, candidato del PRI al gobierno de Puebla, asistió al encuentro con estudiantes de la Universidad Ibero Puebla para presentarle sus propuestas diseñadas en cuatro agendas: política, global, económica y social. El candidato del PRI recalcó que Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional en condiciones de pobreza. Por ello prometió brindar las mismas oportunidades a todos los jóvenes. Un nuevo comienzo significa una Puebla unida para todos, una Puebla segura, de armonía y paz, una Puebla de oportunidades para todos los sectores productivos, una Puebla que destierre odios y elimine los rencores. En el tema de inseguridad, Jiménez Merino dijo que como gobernador implementaría nuevas estrategias sobre prevención del delito y operatividad policial estratégica. Mandos de carácter regional allí en aquellas áreas en donde la incidencia delictiva es más grande: Sierra Norte, zona metropolitana, el triángulo llamado rojo, en donde podamos aminorar los impactos contra la población, los impactos delictivos contra la población, y sin duda la prevención, la inversión, el equipamiento, la capacitación y los salarios, los seguros de vida para los elementos policíacos, entre otras acciones que también estamos integrando en un planteamiento estatal. El abanderado del PRI dijo a los jóvenes que se requiere una nueva ley de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y se comprometió a revisar los contratos de concesión de agua, carreteras, fotomultas, beneficentos, entre otros. Además, recalcó que a lo largo de 27 años ha mantenido una norma de honestidad por todo el territorio poblano. Para finalizar el encuentro, resaltó que Puebla está lista para un cambio y que ese cambio empezará con la responsabilidad de los poblanos al salir a emitir su voto el próximo 2 de junio. Héctor Gamboa, Imagen Noticias Puebla.